Gaur eta hezkuntza saritzeko transizio ekologika eta digitali buruz ekingo diogu, porque es verdad que Navarra está inmersa en el seno de la transición ecológica y digital y el sistema educativo navarro también ha de ir de la mano de esa transición, transformándose para ser precisamente transformador de verdad. A la par, nuestro sistema educativo debe ser capaz de responder a las demandas de la sociedad contemporánea. En ese sentido, una apuesta firme. La escuela pública debe ser capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de nuestros alumnos, todas y cada una de nuestras alumnas puedan construir su proyecto de vida en igualdad y sin condicionantes de ningún otro tipo. Barkatu. Geroa baitinko, mantentzen du eskola publikoa, hobetzeko autogobernuak eskaintzen dizkigu tresna guztiak. Erabakitzeko konpromisua, 21 mendeko beharrizainei egokitzeko helburuarekin. Autogobernua sendotzea eta egin gabe dauden transferentziekin eskumenak handitzea da gure konpromisua eta hala izaten jarraituko du. Hortaz, esparru guztietan eta hezkuntzan bereziki estatuak bekan eta IGGBren eskumenen transferentziak burutzeko lan egingo dugu foruaren hobekuntzan bertan jasotzen den moduan. Funtsezkoa dira bi eskumen horiek gure realitateari egokitutako hezkuntza politikoak diseinatzeko Nafarroako hezkuntza eta ekoizpen sistemaren beharrizanetara egokituz, horrela Nafarroako herritarrei gure esku dauden baliabide guztiak eskainiz. En definitiva, que Geroa Bai se mantiene firme en el compromiso de emplear todas las herramientas que nos otorga el autogobierno para mejorar la escuela pública con el fin de adaptarla a los retos del siglo XXI, reforzar el autogobierno y ampliar las competencias con transferencias pendientes es y seguirá siendo nuestro compromiso en todas las áreas. En educación, de forma especial, trabajaremos en la exigencia de que el Estado transfiera, conforme a lo que la propia LORAFNA recoge, la competencia de becas, así como la de I+D+I, ambas fundamentales para diseñar políticas educativas ajustadas a nuestra realidad, a las necesidades del sistema educativo y productivo navarro y destinando a la ciudadanía navarra todos los recursos de que disponemos. Es cierto que la legislatura que termina ha sido una legislatura fallida para educación. La pandemia del COVID, la invasión rusa a Ucrania han afectado de alguna manera al sistema educativo. Pero aún así, a lo largo de la legislatura, hemos denunciado en multitud de ocasiones que no se ha procedido con diligencia, que no se ha estado a la altura en cuestiones básicas, como garantizar el cumplimiento de los pactos ni de los planes estratégicos, como puede ser el de atención a la diversidad o el de formación profesional. Y terminamos la legislatura en esta situación. Apenas se ha avanzado en la estabilización del profesorado, no se ha procedido a la prevista bajada de ratios y tampoco se ha generalizado Eskolae, con lo que en estos ámbitos hemos perdido 4 años. Ha sido el Partido Socialista de Navarra quien ha ostentado la responsabilidad en este departamento y la misma unilateralidad, falta de diálogo y falta de visión compartida que ha mostrado con los agentes educativos, la ha mostrado con quienes hemos sido sus socios y socios en un gobierno de coalición. En cualquier caso, y en la mirada al futuro, Geroa Bai quiere que Navarra siga teniendo una de las menores tasas de abandono escolar del Estado. A la vista de los hechos, habrá que seguir revirtiendo los recortes de gobiernos anteriores, estabilizando las plantillas de gobiernos anteriores a 2015, revisando las plantillas, bajando las ratios, así como modernizando la red pública a través del aumento de la inversión en infraestructuras, en nuevas tecnologías o en la formación continua del profesorado. En definitiva, apostamos por una escuela multilingüe que siga avanzando en la universalización y gratuidad del ciclo 0 a 3, aumentando la oferta formativa en formación profesional relacionada con la estrategia de especialización inteligente S4, afianzando la calidad de la oferta de la universidad pública, dotando, como merece, a los conservatorios, a la educación de personas adultas, en definitiva, muchos retos, algunos de ellos con una inercia positiva en el gobierno anterior. Queremos recuperar ese impulso con medidas concretas que avanza María Solana. Eskerrik asko eta lehenik eta behin egunon.
Galdutako legegintzaldia izan da, zentzu askotan, usuek ongi aski adierazi duen bezala. Elkarrizketa faltak eta departamentu hermetiko batek markatu dute bereziki legegintzaldia. Elkarrizketarako eta bere gobernukideekin adosteko gaitasuneza erakutsi duen kontseilari batekin. Gure kultura politikoan, Geroa Bairena, erabat kontrakoan oinarritzen da. Hau da, elkarrizketan eta akordioaren bilan alegia, interes orokorraren defentsan beti. Horrela egin genuen pasaden legegintzaldian, historian inoiz izan diren adostasun handieneko itunak lortu zezkuntzan, eta horrela egin genuen eta berriro ere egiteko prest gaude. Lo decía Usue, ha sido una legislatura perdida en muchos sentidos, marcada sobre todo por la falta de diálogo, por un departamento hermético con un consejero que se ha mostrado incapaz de dialogar y acordar con sus propios socios incluso de gobierno. Nuestra cultura política, la de Geroa Bai, es bien distinta, precisamente se basa en todo lo contrario, en el diálogo y en la búsqueda de acuerdo en la defensa del interés general. Así lo hicimos la pasada legislatura, alcanzando pactos en educación con el mayor apoyo de la historia. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Hemos defendido siempre el interés general en contra del propio departamento, incluso a veces nos ha tocado hacerlo por su empeño, por el empeño del departamento y su consejero en funcionar de manera unilateral, olvidando el consejero socialista que no gobierna solo. Y mientras esto sucede, en Geroa Bai no hemos dejado de trabajar con la comunidad educativa, con una escucha activa, centrada en conocer y reconocer las carencias de la escuela de Navarra hoy en día, y para solventarlas es para lo que estamos hoy aquí. Tenemos las propuestas para ello y tenemos la voluntad política y la valentía necesarias para llevarlas a cabo. Continuaremos, como bien ha dicho Usue, por la senda iniciada en 2015 para traer a la Escuela Navarra al siglo XXI, apoyándonos en tres pilares fundamentales: en la innovación, tanto en infraestructuras como en innovación pedagógica, metodológica, como innovación en nuevas tecnologías. La segunda de las columnas vertebrales de nuestra propuesta es la inclusión, atendiendo a la diversidad como merece, algo que no se ha hecho en estos últimos 4 años. Y la tercera de ellas, de esas columnas, de esos pilares fundamentales, es la igualdad, con la coeducación a partir de la escuela mixta como eje y la convivencia pacífica e integradora como objetivo. Son muchas las cosas que no se han hecho desde el Departamento de Educación esta legislatura, pero una que urge es la evaluación y posterior actualización de planes como el Estratégico de Atención a la Diversidad, el Plan Estratégico de Formación Profesional o el propio Plan de Coeducación y el programa que lo vehiculiza, que no es otro que Skolae. Todos y todas sabemos que Skolae ha languidecido esta legislatura, no se ha generalizado, y no es cierto que haya llegado a todos los centros de Navarra, nada más lejos de la realidad, con las consecuencias que esto tiene, no solo en la comunidad educativa, sino en la sociedad en general. Si de verdad apostamos por la transformación digital de la escuela en Navarra, creemos que va a ser necesario, entre otras muchas medidas, crear un centro de recursos para la innovación y la transformación educativa digital. Lo crearemos. Si de verdad queremos una escuela rural viva para Nafarroa, seguiremos apostando por proyectos que hemos ido promoviendo desde Geroa Bai, como la escuela unitaria que se creó en Abarzuza, la escuela Zumadia, bien dimensionada, eso sí, porque estamos asistiendo a los problemas que le acucian por no haber entendido bien lo estratégico de ese proyecto, que se ha convertido en referente para muchas zonas rurales de Nafarroa. O con iniciativas como la Espiriescola, vehiculizadas a través de proyectos estratégicos de la Dirección de Proyectos Estratégicos, dado que entendemos que esta es la forma más efectiva, junto con la generación de actividad económica y empleo, para fijar población. Y si de verdad reivindicamos convivencia en la educación, hemos de apostar por un tratamiento integrado de lenguas real, impulsando los modelos con euskera, haciéndolos más accesibles en todo el territorio y para toda la población, evidentemente también para la población inmigrante. Son muchas las propuestas que Geroa Bai trae y, entre otras,
que universidades vuelva a educación de donde creemos se ha mostrado que nunca debió salir. Apostamos por dar el impulso definitivo a la investigación con la creación de la Fundación Navarra para la Ciencia, para la investigación científica, con firme convicción en que nos ayudará también de manera definitiva a atraer talento. La estabilización del personal docente habrá que contemplarla con los cientos de plazas que en educación han quedado fuera y que habrá que acometerla de una vez por todas con otra ambición. O veremos cómo podemos hacer que la ley del PAI se derogue. Para nosotras, además de un disparate, lo hemos dicho en muchas ocasiones, prácticamente es imposible que se cumpla tal y como está prevista y redactada. Cultura del pacto, voy terminando, coeducación, escuela rural, convivencia, innovación educativa, multilingüismo, atención a la diversidad, 03, universidades, educación de personas adultas, formación profesional, inversión en infraestructuras educativas y transporte y recursos humanos son los apartados en los que hemos condensado cerca de 100 propuestas, medidas concretas que nos ayudarán, estamos convencidas de ello, a avanzar sin duda de la mano de la comunidad educativa hacia la escuela que Nafarroa merece, escuela pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo. Besterik ez gure partetik, nahi duzuen galdera. Agerikoa denez eta denok ikusi eta eskolatan ere bai horrela frogatu ahal izan dute legealdi honetan eskolae hiltzen utzi dute. Ez dute garatzen lagundu, ez dute sustatu behar bezala eta inondik ere ez dute zabaldu aurreikusita dagoen bezala, arauak dioen bezala, ez dute zabaldu, ez dute araua bete hortaz, ez dute zabaldu eskola guztietara. Publiko zein itunpeko eskola guztietara etapa guztietan aurreikusita dagoenez. Ez da egia egin denik, zeintzun behar izan dugu ala egina zegoela, eta dakigunez, eta denok dakigunez eta ala frogatu daitekenez edozein zentrotan sartuta, ez da egia, ez dute egin. Eta gure konpromisoa hasieratik erakutsi genuen berbera. Pasaden legealdian eskolae sortu genuen unean adierazi genuen konpromiso bera. Jarraitzea eskolae zabaltzen izan ere hori baita, eskidetza plana burutzeko ezinbesteko erramienta. Horretan ahal eginduko gara eta aurrera bideratuko ditugu behar diren baliabide guztiak. Bestetik, pairi dagokion araua eta bada lege forala honez gero. Saiatuka gara bertan bera usten, diot legea badenez, ikusi beharko dugu nola indargabetu. Baina gure konpromisoa bada indargabetzea, izan ere iruditzen baitzaigu disparatea, baina ez bakarrik. Ez da erokeria denik, baizik eta errealitatetik oso at gelditzen den legea badenez. Dela, eta errealidadeak berak erakutsiko digula lege hori aurrera eramateko ezintasuna. Uste dugu ezin dela egun aurreikusia dagoen bezala eta gure sistema ezagututa ezin dela garatu lege hori. Eta bueno, bestela denborak erakutsiko digu ala denez. Salatu dugu behin eta berriz legealdi honetan ez da elkarrizketarik izan, ez eskuntza departamentuaren aldetik eskuntza arloan diren hainbeste kolektibokin. Agerian geratu da legegintzaldi azken honen amaieran zenolako dibisio edota protesta egoeran amaitzen dugun ez bakarrik legealdia baizik eta bereziki hori da kezkatzen gauena kursoa. Kursoa. Kurso politikoa ez du gainditu azkenian alderdi sozialistak argi eta garbi eta esan bezala datorren legealdirako berreskuratu beharko dugun lehenengo gauza dudarik gabe elkarrizketa sektorearekin.